este mover profético, porque el 2024 es un movimiento profético bonita, porque el 24 en numerología es profético. El 24 nos da indicaciones. Todos sabemos que 12 es gobierno, pero 24 es doblemente gobierno. Y el 24 para la cultura judía o para el mundo hebreo, ellos se mueven mucho en las imágenes, en la numerología y en lo que representa todo esto profético. Si para Dios no le hubiera interesado lo profético, créeme, no se hubiera escrito nada del Antiguo Testamento con tanta profecía. ¿Por qué? Porque la profecía tiene que ver con la intimidad. Otra vez, la profecía tiene que ver con tu nivel de intimidad. Entre más profecía bonita, es más intimidad. ¿Por qué? Porque la profecía no tiene nada que ver con la carne. Por eso, hasta el día de hoy no he dejado mucho que se haga este mover profético aquí dentro de Justicia y Amor, porque nos conocemos. Pero cuando alguien viene de fuera, le permito todo, porque no les conoce. Y si un profeta se acerca y te empieza a hablar del futuro o de cosas que van a suceder, amén, no te conoce, porque muchas veces puede ser operar la carne. Como ya te conozco, sé tus debilidades o sé tus virtudes, puedo manipular una palabra profética. Y aquí es importante que nos introduzcamos en el Espíritu para poder estar aquí yo y hablarle de este mover profético o de esta palabra profética para el 2024. Créemelo, escúchame, tiene que ver la intimidad. Estuvimos intimándonos para que sea el Espíritu, o a través del Espíritu que estemos hablando. Dice la palabra de Dios bonita en Apocalipsis 4:1. Luego te brincas al 4, por favor. Y luego te brincas al 10. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Este es el profeta Juan, y vemos cómo se está introduciendo al cielo. Y dice que se introdujo al cielo a través del Espíritu o en el Espíritu. ¿Cómo él se pudo haber introducido al cielo en el Espíritu bonita? Estando en intercesión, estando en oración. Este 2024 tiene que ser el año de la oración. Miren, de repente, y no sé si yo fui parte de ese mover de malentender lo que significa la oración. Y si llegué a decirte algo contrario a lo que voy a decir hoy, bonita, es buen momento que el 31 de diciembre de 2023 yo pido disculpas, porque la oración es importante. ¿Quién no ha orado y ha esperado una respuesta y la respuesta ha llegado? Porque de repente el conocimiento nos hace creer que no tenemos que orar por la necesidad, porque supuestamente la necesidad está toda bonita, ya toda en Cristo, y sin lugar a duda está todo en Cristo, pero en la eternidad. Pero para que se haga una realidad bonita, ocupo no nada más orar, sino también accionar. Escúchame, el bendecido en esta tierra, dentro de la palabra de Dios, el bendecido no es aquel que escucha la palabra de Dios. El bendecido es aquel que pone por obra lo que escucha. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado una profecía, que te han dado una profecía y estás esperando que venga un profeta para que te siga dando, sin antes haber puesto por acción aquella profecía que ya te habían dado? Toda profecía tiene que ser accionada. Si ya te dieron una palabra, tienes que accionar lo que ya te dijeron. Nos hablaron de Sky and Mountain y lo cacaraqueo, porque es una realidad al día de hoy. Y yo recuerdo que veo videos y así le vamos a hacer así, y le vamos a hacer asá, y puedo poner ejemplo a cada uno de ustedes, porque a cada uno de ustedes lo he seguido. Este sábado, viernes, el viernes y el sábado estuvimos con los maestros Erika y Jesús. Ellos estuvieron por muchos años, escúchame, por muchos años pagando renta, y decidieron bonita nunca más pagar renta, y se pusieron a remodelar, más bien a construir. Si es para Dios, dáselo fuerte. Se pusieron a construir su propio local, y fuimos, y ahí en algunas áreas en obra negra todavía. Pero le dije, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque yo recuerdo el primer encuentro, se movía la taza, no había agua, se acababa el agua.
ya entraban las goteras, el baño no servía, la llave dejaba de funcionar, y había un sinnúmero de situaciones, pero accionamos, avanzamos hacia adelante, le creímos a Dios y esta familia seguimos declarando bonita que esa bendición siga fluyendo en sus vidas, porque no nada más escucharon palabra profética de que como reyes tenían que poseer. Y es importante que poseamos la tierra. La tierra nos la dieron a nuestra posesión. Y esa posesión tiene que ser propia. Es ahí donde se tiene que ver los principios del reino plasmados. Yo me acuerdo la primera vez que fui a la casa de Charlie. Era, ya lo puedo decir, ya nunca lo había dicho antes. Ya lo puedo decir, era, llegábamos a la cocina y ¿de qué era? De cartoncito, y así estuvo un buen tiempo. Hoy de las fotos, no he ido, pero las fotos que vi ya tiene tercer piso. Y ya hicieron Navidad, ahí pasaron la Navidad, la familia. Amén. Entonces, todo lo que yo escucho en lo profético tiene que ver con la eternidad. Escúchame, este es Juan, el profeta Juan, y dice que se introdujo. ¿Cómo se introdujo al cielo, bonita? ¿Cómo se introdujo? Te pregunto, si están conectados con lo que estoy hablando, yo te pregunto, ¿cómo se conectaron al cielo? No. Vuelve a leer, bonita, vuélveles a leer. Escucha. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Cómo se introdujeron al cielo? A través de una puerta. Es una puerta. Todo tiene que ver, todo se conecta. Cuando empiezas a ver lo profético, entonces empiezas a ver los números y empiezas a conectar una cosa con la otra. Pero no te preocupes, ahorita te lo explico. Y sigue diciendo, bonita, escucha. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y alrededor de todo lo que va a suceder desde el principio se estableció. Otra vez, todo lo que va a suceder desde el principio se estableció. Lo único que está sucediendo que es que en la cronología se empiezan poco a poquito a manifestarse. Pero en la eternidad es como un acordeón. En la eternidad está todo cerrado. En lo cronológico todo se va abriendo poco a poquito y todo se va manifestando. Bríncate al 4, bonita, córrele. Y dice: alrededor del trono había 24 ¿había tronos. ¿Qué? ¿Había qué? 24 tronos. ¿En qué año vamos a entrar a partir de mañana? Es un año profético. ¿Qué había 24 qué? Tronos. 24 ancianos con sus coronas, eran 24 tronos. Y sigue diciendo, escucha. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y sigue diciendo, bonita. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y adelante y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Dice la palabra de Dios que había 24 ancianos. Mira, está hablando. 24 es un número profético. Estamos entrando al año, al año del doble gobierno, bonita. Este 2024, todos los que tenemos identidad de reino, bonita, vamos a empezar a gobernar lo que se había establecido anteriormente, porque el futuro ya está establecido desde el principio. Otra vez, el futuro ya está establecido desde el principio. Todas las cosas que van a pasar tienen que suceder. Pero lo que hace accionar para que sucedan y los tiempos se acorten y se apresure su palabra se llama la fe. Este 2024 es un tiempo de doble gobierno. Es un tiempo de experiencia. Son ancianos, y si son ancianos es por la experiencia que ellos tienen. Y no nada más eso, dice que tenían coronas, pero también tenían unas vestiduras blancas bonitas. Es un tiempo de santidad. Escúchame, viene tiempo de santidad. Yo sé que santidad es apartado para Dios. Yo sé que el efecto de la santidad, Cristo lo hace cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Pero el permanecer en santidad, eso nos corresponde a nosotros. Eso nos corresponde a nosotros.
Nosotros tenemos que ser, no tenemos que ser, somos, pero tenemos que manifestar, ser la luz. Tenemos que manifestar, ser la luz. Es un año de compromiso bonita. Es un año donde nos tenemos que comprometer. Este 2024, la santidad tiene que ser nuestra bandera. La santidad, nosotros tenemos que ser, y tenemos que empezar desde hoy en la noche. Si hoy esperas para emborracharte, esta palabra no es para ti. Perdón por desilusionarte. ¿Ah? Pero si tú quieres asumir responsabilidades para este 2024, es que quiero una palabra profética. Si es para Dios, dáselo fuerte. Escúchame. Es que yo quiero de prosperidad, pero ya hiciste cambios en tu administración. Estás haciendo cambios, estás entendiendo los principios del reino. Porque si no, quiero decirte que estos miércoles de discipulado, Dios ya me acaba de poner el tema: finanzas del reino 2. Todos los miércoles, a partir del 10, si el domingo es 7, 8, 9, 10, el miércoles 10 o 11, empezamos con finanzas del reino. Porque si queremos llegar a diciembre del próximo año con finanzas sanas, tenemos que iniciar desde el principio. Porque desde el principio se establece todo para que sea una realidad en el futuro. ¿Cómo quieres hacer cambios dentro de 2 años si hoy no hacemos cambios? ¿Estamos comprendiendo? ¿O me doy a entender? Entonces dice la palabra de Dios: bríncate al 10, bonita. ¿Qué hacían estos 24 ancianos? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de este los 2024 siglos. Es un año de adoración. Adoración, te lo dijo mi hijo Guillermo, el pastor Guillermo, no es solamente una hora de música. Adoración en griego significa servicio continuo. Un adorador adora 24 horas al día porque está conectado con Dios. Está conectado con Dios en el espíritu. Todo el tiempo tenemos que estar adorando, conectado. Y no quiere decir que todo el tiempo estés hincado. Si lo haces, gloria a Dios. Quiere decir que no te tienes que desconectar del cielo, porque con poquito que te desconectes, te vas a distraer. Yo venía anteriormente, yo podía leer y manejar, voltear a un lado, voltear hacia el otro, hacia atrás, a ver qué pasaba. Los reflejos se van perdiendo. Poquito me agaché, un descuido y ¡pum! Me estampé en un carrito. Con poquita de distracción. Y como hijos de Dios no nos podemos distraer nada. Es un año de responsabilidad. Hoy es 31 de diciembre. Estamos bonita, nos estamos despidiendo del 2023 y viene el 2024. Y el 2024 lo tenemos que tomar con el pie derecho. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Dice que el 24 tiene que ver con gobierno, con doble gobierno, porque 24 se repite mucho en la palabra de Dios. Y dice en Apocalipsis 4:4 que eran 24 tronos. ¿Y qué representa? Presenta un trono gobierno. Un trono no está ahí solamente como un adorno. La batería que está ahí no está para adornar el escenario. El micrófono que está ahí no está para adornar, ni el piano que está aquí para adornar. Todo tiene un propósito, y el trono tiene un propósito, porque no puede haber un trono sin rey, porque desde el trono emanan las leyes. El trono representa gobierno. Pero 24, bonita, que es el año que vamos a entrar, es un año de doble gobierno, un año de experiencia, de ser ancianos en la palabra de Dios. Pero la única forma en que lo vamos a lograr es introduciéndonos al río de Dios, bonita. Y esa es nuestra responsabilidad. Yo te he dicho que el Evangelio Cristo me encontró. Pero en el reino, yo tengo que buscar del reino. Yo tengo que salir de mi estado de conformidad. Yo tengo que morir a mí mismo. Dice la palabra bonita que tenemos que morir a nosotros mismos para poder disponer. Ahora, ¿cómo me voy a introducir al ambiente invisible? ¿Cómo me voy a introducir al cielo si no es a través de la intimidad
porque si ya te dieron palabra profética de que vas a pastorear, si ya te dieron palabra profética de que vas a declarar palabra de Dios, si ya te dieron palabra profética de que vas a ser un profeta, si ya te dieron palabra profética de que vas a levantar a tu familia, entonces lo que tengo que hacer es prepararme para la encomienda que Dios me ha dado. Y la única forma es leyendo, introduciéndome, adorando, orando. Por eso es el año de la adoración, el 2024, dice la palabra de Dios, el Mateo 24, 10, bonita, escucha, Mateo 24, bonita. Vamos a buscar simbologías. Y dice la palabra de Dios, el Mateo 24, escucha, 10. Dice en Mateo 24, del 1 en adelante, le preguntaban, los judíos tenían cosquillitas por saber del fin. Y Jesús en el juego de palabras les dijo que va a haber un fin, pero un fin de este templo, que no va a quedar piedra sobre piedra. Pero ellos siguen insistiendo por ahí por el 3 y el 4 y dicen, no, yo quiero saber más, ¿cuándo es el fin de este siglo? Y entonces Jesús les empieza a hablar de las cosas que tienen que suceder. Jesús ya las conocía, claro, porque estaba en la intimidad. Porque Él mismo fue el que creó todas las cosas. Pero para poderme introducir a un ambiente que posiblemente físicamente no lo veo, pero espiritualmente se ve, ocupo intimarme con Dios, bonita. Por eso es el año de la adoración. Es el año de la oración. Vamos a orar. ¿Dónde está Pati? ¿Vino Pati? Mi Pati, sí, sí vino. ¿Puedes ponerte de pie, Pati? Al final Dios me puso que vas a dar una palabra, pero también Dios me puso muy fuerte, Pati, que sé que tienes un programa de intercesión, pero tenemos que ir más allá, Pati. Tenemos que asumir la responsabilidad de la oración. Y tú eres una anciana en justicia y amor, y eres una mamá de muchos que estamos aquí en espiritualmente. Por lo tanto, ocupamos enseñar, porque así dice la palabra de Dios, las mujeres enseñen a todos los que estamos abajo de ustedes, Pati, para introducirnos a esto de la oración. Tenemos que agarrar un día o dos días en la semana, Pati, donde convoquemos a orar en las mañanas, como anteriormente se hacía. Pero a veces, hablo por mí, no por ti, a veces nos llenamos tanto de conocimiento que nos olvidamos de los principios básicos y sencillos. Porque al principio, ¿quién oraba? Al principio, ¿quién oraba? Todo el tiempo estábamos orando, pero de repente van suplidas nuestras necesidades y nos olvidamos de lo más importante, que es la oración, Pati. Y nos tienes que dar y jalar las orejas. Amén. Gloria a Dios. Dice Mateo 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El 13 y el 14 nada más. Ahí mismo, 24, 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin. Dice que van a suceder muchas cosas. Está muy largo y no podemos aquí quedarnos todo el tiempo leyendo, pero escúchame. Dice que vendrán guerras, vendrán pandemias, vendrán hambres, vendrán pleitos, reinos se levantarán, pero todavía no llega el fin. Pero te hay crisis. Son cosas que tienen que suceder. ¿Por qué? Porque todo ya está establecido desde el principio. Solamente estamos esperando que se estén dando a conocer. Pero dice la palabra de Dios bonita en el 24:13. Mas el que persevere hasta el fin. Pero dice en el 24:13, pero el que persevera, el que está todo el tiempo en oración, el que está todo el tiempo en intimidad bonita, el que está todo el tiempo parado en la roca, vendrán tempestades, vendrán situaciones. ¿Y qué termina diciendo? Mas el que persevere hasta el fin va a experimentar la salvación. Pero el que es como la ola del mar, hoy voy a la congregación, mañana no voy. Hoy sí voy a hombres de honor, mañana no voy. Hoy sí voy a matrimonio, mañana no voy. Hoy sí voy al servicio, mañana no voy. Hoy sí voy a una actividad, mañana no voy. Entonces siempre vamos a estar sube y baja, sube y baja, sube y baja. Pero el que permanece hasta el fin, el que es disciplinado, el que sabe de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, que somos la luz, y si somos la luz, somos los que le tenemos que dar sal a la tierra, porque el mundo está
expectante de que nos manifestemos, pero la única forma en que tú te manifiestes es introduciéndote en el río de Dios. Es la única forma, no hay otra forma. Porque con poquito que nos distraigamos, entonces escuchamos otra voz, ¿para qué voy? O escuchamos otra voz, ¿para qué voy? Escuchamos otra voz, es que de todos modos mi esposo no cambia. Si escuchamos otra voz, entonces es que ella va a hacer lo mismo. Entonces vamos a escuchar voces que son contrarias. Pero dice la palabra de Dios, el que permanece hasta el fin va a experimentar la salvación. Va a experimentar la salvación. Y dice el 14, bonita, escucha. Y dice el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El fin, que es para nosotros lo que mal entendemos como fin, en realidad es el fin para el chanclas, pero es el principio para nosotros. Porque ahí se va a acabar. Al chancla le interesa que no prediquemos el evangelio y que más cronológicamente más tiempo estemos aquí en la tierra, porque mientras esta tierra existe, el chanclas y el mal pueden hacer de las suyas. Pero allá en el cielo él no cabe. Allá en el cielo él no pertenece. Solamente le pertenece a los hijos de Dios. Solamente, pero dice, escucha, dice que en la tribulación el evangelio se tiene que predicar, pero dice que en la guerra el evangelio se tiene que predicar, pero dice que en la dificultad el evangelio se tiene que predicar, dice que en la pandemia el evangelio se tiene que predicar. Bonita, es el año de la predicación, es el año de transmitir el evangelio, es el año que tienes que tocarle la puerta a tu vecino. El 2024 es el año del evangelismo, es el año que nosotros nos tenemos que conectar con Dios, es el año que tenemos que ganar Vallarta. El 2024 hay una gran responsabilidad, y créeme, la estamos asumiendo con responsabilidad. La vamos a asumir. Vamos a labrar, vamos a sembrar, vamos a laborar, vamos a trabajar, cualquier sinónimo que sea necesario, pero de Cristo se tiene que hablar. De Cristo se tiene que hablar, y dice la palabra de Dios, bien o mal, mientras de Él se hable, gloria a Dios. Y entonces tenemos que estar hablando, tenemos que estar cacaraqueando. Todos tienen que escuchar del evangelio, es nuestra responsabilidad. Y dice la palabra de Dios, otra vez bonita, Apocalipsis 4:1. Apocalipsis 4:1. Y dice la palabra de Dios, escucha. Después de esto miré. ¿Después qué? Después de esto miré. Dice, en alguna ocasión dice que Elías le dijo a uno de sus siervos, estaba el rey Acab, estaba el siervo y estaba Elías. Y Elías le dice, tiene ahí una plática con Acab, pero le dice propiamente al siervo, por favor, anúnciame qué es lo que tú ves. Y dice que el siervo fue y volteó hacia el cielo. Estaban arriba del monte Carmelo, y volteó hacia el cielo y dijo, no veo nada. Le dijo, ve siete veces y me dice lo que hay. Y fue siete veces y dice que vio una pequeña nube. El sirviente veía una pequeña nube. Pero yo te pregunto, ¿qué veía Elías? Una gran tormenta. Mira, Charlie, ven a predicar para que ya. No, o sea, no tiene caso que yo esté aquí porque ya se saben mis prédicas. No es cierto. Escúchame, escucha. Una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que Dios ve. Pero para que veas como Dios ve, tú ya tienes el Espíritu de Dios, ya tienes la mente de Cristo. Ahora ocupas conectarte con Él. Y si ya estás conectado a través del Espíritu, ocupamos que no te desconectes de Él. Eso es la adoración. Ocupamos no desconectarnos del cielo. Todo el tiempo estar conectados. ¿Para qué? Para introducirnos. Ahorita vamos a volver a leer cómo Juan se introdujo al cielo. Dice que vio a través de una puerta. Normalmente los números tienen que ver, bonita, los números tienen que ver con imágenes. Normalmente la cultura judía relacionaba los números con imágenes. Por ejemplo, para el pueblo judío, el 1 lo representa la deidad. El 2 lo representa una casa. El año 3, que era el 2023, lo representa un camello. Pero el número 4, para la cultura judía o la cultura hebrea, el número 4 lo representa una puerta. Una puerta. ¿Me puedo acompañar a la alabanza? Escúchame.
El 2024 es la puerta a las oportunidades, es la puerta a las bendiciones. Yo sé que las bendiciones ya están derramadas, pero te lo he dicho muchas veces. Dice Efesios 1:3, escucha, todos acá. Dice Efesios 1:3, bendito el Padre de mi Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde están esas bendiciones? En los lugares celestiales en Cristo. Esas bendiciones no están aquí abajo, están en tu posición, en tu entendimiento. No podemos decir que todas las bendiciones están sueltas porque no los veo a todos bendecidos. Si no, no estuvieras viniendo, no estuviéramos clamando, no estuviéramos orando. Una cosa es lo que dice, otra cosa es la realidad. Pero para que eso se haga una realidad, dice que las bendiciones están en lugares celestiales, y esa es una posición de gobierno. Y es lo que Dios se trata de hablar, que tomes tu posición. ¿Y cuál es mi posición? La resurrección bonita. La resurrección. Ahora, vénganse. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:1 que se introdujo en el río de Dios, y dice que abrió una, qué bonita, dice puerta, pero el término correcto se llama portal. Por acá, lo que le pasó a Juan fue, se introdujo a un portal, a otra dimensión, porque no es en lo físico, es en lo espiritual. No se abrió el cielo y ahí estaba la puerta y abrió y saltó. No. Esto es en lo físico, es en el ámbito espiritual. Y para poderse introducir en lo espiritual, imagínate el tiempo de oración que él tenía para poder ver todo lo que veía. Se dice que se tuvo que alejar a una isla. Pensaban los detractores que lo tenían castigado, pero él estaba en intimidad con Dios. Lo que es un desierto para uno es una oportunidad para otros. Y toma cualquier desierto como oportunidad para que le clames a Dios y te introduzcas en la oración de Dios. Es ahí donde nos tenemos que introducir para poder. El 2024 es el año de los portales. El 2024 es el año de las puertas y de las oportunidades. Bonita. ¿Cómo voy a tener una revelación más amplia? Claro está que la intimidad, pero entendiendo que en esa intimidad Dios me va a abrir puertas. Ahora bien, estamos hablando de puertas, porque el 2024, si tú le buscas en el Google qué significa el 4 del 2024, todas las predicaciones van a coincidir en una puerta. Todas las que se prediquen hoy, todos van a hablar de puertas. Así es que estamos en el mismo mover, en el mismo mover. Pero hay una puerta importante. 3:20, Apocalipsis, bonita. Hay una puerta importante. Escúchame. Es la puerta más importante de todas las puertas. Porque de esta puerta, que tú la abres por dentro, te va a accesar a puertas que nadie puede cerrar. Pero esta puerta está cerrada, y esta puerta tú la tienes que abrir por dentro. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, bonita. Y he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice que la única forma en que él pueda accesar a tu vida es que tú le abras la puerta. Está bien, pues, que tú le abres el portal de tu corazón. Nosotros todas las palabras las relacionamos con imágenes, pero la imagen de una puerta posiblemente para ti es una puerta de lo que tú conoces físicamente, pero en realidad está hablando de las puertas que se hacían en las casas de campaña, en las casas de campaña que se hacían anteriormente en el desierto, y no eran unas puertas chiquitas, bonitas.
eran unas puertas grandotas que te accesaban a la casa, al hogar. Por eso dice que él es un caballero y llega y toca la puerta ¿de dónde? De tu corazón. Y si tú le abres ese corazón, ah, bonita, él entra con todo para llevarte ahora él a otra dimensión. Mateo 16, 18. Tiene que ser rápido porque mi bonita tiene palabra. Ven, hijo, ven. 16, 18. Ven también tu hijo, ¿no? Ponte acá enfrente a él y tómense los dos las manos. Así. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Es Jesús hablándole a Pedro. Sabemos el contexto. Le pregunta: ¿quién soy yo? Pues eres el Cristo. Ah, muy bien. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice el 18, bonita. Y las puertas del Hades. ¿Y las qué? Y las puertas del Hades. Ya le abriste las puertas de tu corazón. Ya fuiste sellado por el Espíritu Santo. Ahora eres parte de la iglesia. Eres un instrumento de Dios. Eres hijo de Dios. Ahora esa representa las puertas del Hades. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que de esas puertas, busca otra versión. Dios habla hoy, bonita. Así rápido. Escúchame. Las puertas del Hades. Dice que están ahí cerradas. Y esas puertas pueden ser. Dice, escucha. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Dice que el poder de la muerte, escúchame, el poder de la muerte ya no va a poder hacer nada en contra tuya. Las puertas de la muerte, aquellas que te asustaban, ¿por qué? Porque yo te dije hace ratito que mi posición es Cristo. Escucha, mi posición en Cristo tiene que ver con la resurrección. Y resurrección significa pasar de muerte a vida. Yo ya no muero. Sí, cuando tenga 100, hasta 120 años, este cuerpo. Pero almática y espiritualmente soy eterno. Por eso, cuando toquen las golondrinas, yo les voy a decir: esa no. A mí toquen salmos. Salmos de mi cielo. Y si en sus mejillas se rodara el llanto, tenga por seguro que donde me encuentre, yo para mi gente seguiré predicando. Y esas son las puertas del Hades. Tengo por Cristo poder. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y le daré las llaves del reino del cielo. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y volver a atravesar. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Dice la palabra de Dios, Isaías 45, bonita, 2. Isaías 45, 2. Escúchame. Esto dice el Señor. Reina Valera. Yo iré delante de ti. Esto dice el Señor. Yo voy a ir delante de ti. Síguele, bonita. Y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce. Y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pone nombre. Dice la palabra de Dios. Esto propiamente se lo está escribiendo a Ciro, un rey persa. Pero escúchame, porque puerta significa portal. Y dice la palabra de Dios que cualquier portal, escúchame, cualquier portal, dice que él lo va, es Cristo, lo va a romper. Porque todo lo que esté escondido atrás de cualquier puerta, bonita, todo lo que esté escondido atrás de cualquier puerta, para ti va a ser una revelación. Escúchame, ojalá que me entiendas. Dice 1 Corintios, no vamos a ir para allá, 2:9. Que tu revelación tiene que ver con cosas que ojos nunca han visto y oídos nunca han escuchado. Esa es la revelación a donde Dios te quiere llevar. Pero para introducirte a la revelación, ocupas romper portales. ¿Por qué?
porque la intimidad bonita. Vas a estar con Dios. Un papá a quien le revela su intimidad de sus empresas o sus negocios a sus hijos. A sus hijos les dice cómo le tienen que hacer, cómo le van a hacer y hacia dónde tienen que llegar. Dice que él va a romper todo tipo de candados porque va a abrir un portal especial. Este 2024 es el año de la revelación. Dios te va a revelar cosas que nunca han visto y que nunca han escuchado. Y cuando te escuchen, dice la palabra de Dios, que van a decir: wow, ¿dónde aprendiste tanto? En la intimidad, en el Espíritu. En la intimidad, en el Espíritu. Porque Dios te quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para que Dios te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria, escúchame, la revelación tiene que ver con la adoración. Otra vez, la revelación tiene que ver con la adoración. Sin excepción, la mayoría de profetas, bueno, con excepciones, pero la mayoría de profetas tienen que ver con la música. Otra vez por acá. La mayoría de profetas tienen que ver con la música. Tienen que ver con alabanza. La mayoría, porque toda la revelación está en la adoración. Porque en la adoración está la intimidad. La puerta más importante también, bonita. Último versículo. Juan 10:9. Evangelio de Juan 10:9. Y dice la palabra de Dios. El 4 simboliza, no significa, el 4 simboliza una puerta. Y dice la palabra de Dios: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La puerta más importante es Cristo. Si es para Dios, dáselo fuerte. Si es para Dios, dáselo fuerte. Yo soy la puerta, dice el Señor. Las puertas. Pastora Pati. Son usadas para delimitar, familia. Las puertas se usan para entrar, pero también se usan para salir. Pati. Las puertas se usan para delimitar. Las puertas se usan para transicionar de lugares. Las puertas se usan para transicionar de un estado, Elías, pero también de un nivel a otro. Sí, sí, Elías. Las puertas son un punto de acceso a una realidad diferente, a una realidad superior o a una realidad inferior. Dice la palabra, lo acabamos de ver: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una puerta es un punto de acceso a una realidad diferente. Medita en esto. Un punto de acceso a una realidad superior o a una realidad inferior. Cristo es la puerta que nos ha hecho pasar de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la culpa y de la ignorancia a la sabiduría, del cielo, del infierno al cielo. Cristo es la puerta de acceso también a la revelación. Cristo, por lo tanto, es la puerta verdadera. Él es la puerta, dice su palabra. Gloria a Dios. ¿Quién da gracias por esto? Damos gracias a Dios por esto.
Para nadie de nosotros es un mito lo que está pasando en el mundo. El pastor hoy habló y dijo: oscuridad hay en la tierra, oscuridad hay en las naciones, pero en nosotros toda esa maldad, todo lo que esté pasando fuera, para nosotros serán tiempos de oportunidad. Nosotros en el 2024 veremos puertas y veremos la oportunidad de parte de Dios para nuestra vida. Dios nos ha traído desde las tinieblas a su luz. Ponte de pie. Dios está hablándote en esta mañana porque Dios quiere que te des cuenta de lo que tienes delante de tus ojos en lo profesional. Quiere que tú sepas, que tengas el pleno conocimiento de todo el potencial que Él ha depositado en ti, de todo el potencial que Él ha depositado en cada uno de nosotros. El poder de la resiliencia. ¿Quién dice amén? Tuvimos un año difícil, venimos de la pandemia, pasamos situaciones laborales complicadas, pero reconoce la resiliencia en tu corazón. Reconócete como una persona que se sobrepone a toda angustia y a toda adversidad. Reconócete como una persona que puede capitalizar toda la experiencia contenida en los años anteriores, laboralmente hablando, y que te veas como una persona llena de potencial, de profesionalismo, para sacar adelante la asignatura que Dios te ha dado en esta tierra. Reconócete como una persona resiliente, y en el poder de la resiliencia, en el poder de capitalizar toda la enseñanza, enfrenta el 2024, porque Dios tiene cosas grandes y una puerta de oportunidad laboral. Tómalo. Hay una puerta de oportunidad laboral para todo el que se reconoce como lleno de potencial delante de Dios. Determínate a salir a producir, pero de una forma profesional. Se acabó el tiempo de hacer las cosas a medias. Se acabó el tiempo de la ahí se va. Se acabó el tiempo de mañana lo hago. Ha llegado el tiempo de hacer que las cosas laboralmente te sucedan. Es tiempo, Habacuc 2:2, de que escribas la visión, de que la declares en tablas, pero es tiempo de que corras tras la visión de Dios. La provisión te va a perseguir, la provisión te va a alcanzar. Es el año de la materia. En el 4, en el día 4, Dios creó absolutamente todo lo que es materia. Amén. En el año número 4 dice que Él puso incluso el sol y la luna. Él creó todo para ti, separó las tinieblas de la oscuridad. En el 2024, Dios te está abriendo una puerta para que tú puedas diferenciar lo que estaba mal de lo que hoy vas a hacer bien de una forma laboral. En el nombre de Jesús, reconoce esta puerta de oportunidad laboral. Capitaliza tu enseñanza. Amén. Capitalízalo en el nombre de Jesús. Todo eso que aprendiste en años anteriores, tú verás cómo se hace materia en tu vida. Es el año de creer. Es el año de ver la revelación fluyendo a tu favor. Vas a reconocer la fuerza y la capacidad y el poder que hay en tu interior. Pero para eso necesitas centrarte. El centro de todo es Cristo para ti. Mi centro es el Señor, Él es la roca. Y no solamente me centro, me concentro. Me tengo que concentrar, porque es un año de prosperidad. Hay una expectativa que se va a cumplir. La crisis económica para ti ha quedado atrás en el nombre de Jesús. La crisis económica se quedó allá en los años anteriores. En el 2024 eso no aplica para ti. Es el año agradable de mi Señor. Es el año agradable de Dios. Y Dios me había dicho esto. Aquí hay gente que tiene que bajar corriendo, porque ¿sabes qué? El año que voy a anunciarte es un año que no te va a dejar deudas. Yo no sé, pero alguien tiene que estar corriendo aquí adelante, porque alguien tiene que verse sin deudas. Hay alguien que tiene que verse aquí firmando los documentos de su casa. Vas a firmar tu casa. Hay alguien aquí que va a firmar sus documentos, sus terrenos. No puedes separar lo material de lo espiritual, porque en el día 4 Dios creó la materia.
Dios creó la materia, no puede separarla. Aquí hay alguien que profesionalmente va a trascender. Aquí hay alguien que tiene que venir y decir: eso es para mí. Profesionalmente voy a trascender. Estoy capitalizando todos mis años de aprendizaje. Ha sido largo, largo mi recorrido. Largo mi recorrido. Caminé mucho, me caí bastante. Pero en el 2024 tomo todo eso. Firmas casas, firmas escrituras de tus casas. Levanta la mano. Aquí hay gente que va, que está firmando las escrituras de sus casas en el nombre de Jesús. Aquí hay gente que está cancelando deudas generacionales. Deudas, pobreza, pobreza generacional. Pobreza, pobreza. La pobreza está quedando atrás. Se queda atrás. Laboralmente, aquí hay un ciclo de productividad. Hay un ciclo de productividad. Productividad. Escuchen, adoradores. Adoradores y gente que escribe. Aquí hay poetas. Aquí hay escritores. Lo hemos creído y lo estamos viendo. Este es el año. Ese libro se materializa. Ese disco se materializa. Esa casa productora se materializa. Esa empresa se materializa. En el nombre de Jesús. Su reino es para siempre. Está cayendo una gloria. Wow. Está cayendo una gloria, iglesia. Necesitas abrir tu corazón. El Señor está comenzando. El Señor está comenzando a pelear por ti. Wow. Hace unos días el Señor me daba una palabra. El libro de Crónicas tiene una historia muy interesante, pastor. Escucha, iglesia. El libro de Crónicas habla del rey Josafat. Y él pudo ver cómo ejércitos se levantaron en contra de él. Pudo ver cómo venían cientos y cientos de soldados a pelear. Dice que la palabra que él juntó a su consejo y se levantó uno de entre todos y dijo: así dice el Señor, no temas, no temas, dice el Señor. Dice la palabra que Dios manda una señal, una orden específica y dice: marchen, marchen. Este 2023 ha sido un año que hemos tenido muchas batallas, hemos tenido dificultades. ¡Ay! Pero el día de hoy vamos a comenzar a marchar hacia un año diferente, hacia un año donde el Señor va a pelear por ti, iglesia. Esto es profético. Vamos a cambiar a otro año. Estamos marchando. Son los últimos pasos. Pero escucha esto, iglesia. Dice la palabra que el pueblo del rey Josafat no sabía contra quién se iban a enfrentar. Eran miles. Y este profeta se levanta y dice: vayan mañana temprano y marchen. 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 Con una actitud de batalla. Eran menos. Sabían que tenían la guerra perdida. Pero dice: no teman. Dice el profeta: no teman. Dice: no teman. Y hoy yo vengo a decirte en el nombre del Señor: no temas, iglesia, no temas, no tengas miedo a lo que traiga el 2024, no
tengas miedo lo que pueda venir la siguiente temporada. Wow, no tengas miedo. Escucha, escucha esto. Cierro con esto, pastor. La historia dice que cuando ellos llegaron y se plantaron, lo único que encontraron fueron los restos de los enemigos, los cadáveres. Porque mientras ellos marchaban y adoraban, mientras ellos marchaban y adoraban, mientras ellos marchaban y adoraban, mientras ellos cantaban, mientras ellos adoraban al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor ya estaba peleando por ellos. El Señor ya estaba peleando la batalla. Mientras ellos adoraban, mientras ellos le creían al Señor, Dios peleaba la batalla. El Señor peleaba por ellos. Él mató a sus enemigos, los confundió. Hemos visto cuando un árbol tiene fruto, amén. Todos hemos visto, pero hay algo importante: cuando el árbol da fruto, las aves suben a los frutos más altos y, ¿sabes qué hacen? Pican la fruta, y para nosotros ya no es comestible. Aquí hay algo importante: que esa fruta picada queda arriba en el árbol y sigue absorbiendo los nutrientes del árbol. Y para que ese fruto caiga, es necesario sacudir el árbol. Levanta tus manos conmigo un momento. Tú llenas, Señor, este lugar. ¿Sabes qué hace la adoración? Te lleva por el portal. Así es. Amén. Amén. Levanta tu adoración. Levanta tu alabanza. Dile conmigo esto: yo quiero levantar a ti mis manos. Dile, maravilloso Jesús y milagroso, milagroso Señor, y en este lugar en tu presencia, y haz descender a los que estamos aquí. Ahora dile, yo creo en ti. Déjame te digo algo. ¿Sabes en la casa donde estás? ¿Sabes en el lugar donde estás? ¿Sabes el portal que se te puede abrir a ti por estos siervos? Déjame te explico algo. Estos siervos que están aquí se atrevieron a hacer lo que ningún pastor se atrevió a hacer en Vallarta. Abrieron un camino por donde muchos Dios los puso y no se atrevieron a hacerlo, tuvieron miedo y escondieron su talento. Estos siervos tomaron esa autoridad y le creyeron a Dios. Pero hay algo importante, hay algo muy importante, que ¿sabes qué? La vieja escuela en el pastorado caminaba solo. El pastor caminaba solo.
y sus hijos, ¿sabes? Muchos de ellos en rebeldía. Dios abrió un camino donde la familia pastoral trabajaba al unísono, trabajaba en el ministerio. Dios trajo el tabernáculo de David cuando David dijo: levantaré templo al Señor, y él seleccionó las familias que habían de servir en el templo. Ahora, ¿te acuerdas de ese fruto que yo te decía? Muchas familias tienen los frutos podridos arriba, en las copas donde no se alcanza. Y Dios ha querido sacudir el fruto, y todo ese fruto de maldición, de enfermedad, de crisis, de crecimiento espiritual nulo, ha quedado arriba. De la falta de perdón, ha quedado arriba. De la deuda, ha quedado arriba. Iglesia, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad dar un fruto agradable a Dios por medio del Espíritu Santo. Acabamos de decir: creo en ti y en lo que tú harás en mí. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Vamos a exaltar, dile. Vamos. Recibe. Tuviste problemas, tuviste situaciones de vida dolorosas, donde comprometiste tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te sentías cansado. Más de una vez quisiste tirar la toalla y decir: yo ya no voy a continuar. Y a lo mejor por eso alguna vez dejaste de venir. Lo comentaba nuestro pastor, porque dijiste: mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, mi economía sigue igual. ¿De qué sirve que vaya? ¿Y de qué sirve que ofrende? ¿De qué sirve que diezme? Muchas veces lo has pensado. Tuviste 365 días para pensarlo, y más de una vez lo hiciste. Pero quiero decirte que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y este 2024 es un año de nuevos comienzos. Dice la palabra: los jóvenes flaquean y caen, se cansan, pero los que esperan en Jehová, dice la palabra, que recobrarán sus fuerzas. Recobrarán sus fuerzas. Le vas a decir: Padre, aquí estoy, aquí estoy. Quiero conocerte, quiero tener intimidad contigo, quiero que me muestres tu rostro. Quiero empezar un año diferente de tu mano. Quiero que vivas en mí. Tienes que ser hallado en Dios todos los días. No te permitas flaquear, no te permitas cansarte, no te lo permitas. Tenemos que entrar en un tiempo de oración. Tenemos 365 días por delante para hacerlo, para tener esa intimidad, para recobrar las fuerzas, porque Jehová recobra las fuerzas del que no tiene ningunas, del que no tiene ningunas. Él te da la fuerza que tú necesites. Estás en el lugar indicado. Tenemos que seguir honrando la palabra. Tenemos que seguir honrando nuestros pastores. Tenemos que seguir teniendo lealtad. Tenemos que seguir teniendo esa humildad. No la pierdas, porque dice la palabra que Él ve de lejos al soberbio, pero abraza al humilde. Dios te abraza, Dios te ama, Dios honra tu vida y tu fe y tu confianza. Dios te ama.
Yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, no te distraigas, porque yo venía manejando hoy en la mañana y Dios me mostraba algo. Dios me pedía que te dijera algo. Y me decía: diles que todo, toda su vida pasada los he preparado, los he adiestrado, los he mantenido, los he llevado de mi mano. Ha habido alturas, ha habido bajas, ha habido diferentes situaciones, pero todo ha sido preparado para este tiempo 2024. Todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido, incluso ha sido para que crecieras, para que te prepararas para este tiempo. Porque este 2024 es un año de detonación. Este 2024 es un año, como dijo él, en donde vamos a sacudir este árbol y van a caer todo aquello. Se te va a separar todo aquello que te estaba robando energía, que te estaba robando paz, que te estaba robando bendición. Este 2024 tú vienes con todas las armas, con toda la fe, con todo el amor, con todo lo que representa Jesucristo para tu vida. Porque este 2024 tú vas con la frente en alto a romper, a ganar, a conquistar, a lograr, a arrebatar y a hacer todo lo que Dios tiene preparado y te preparó para este tiempo. Escúchame, para este tiempo fuiste diseñado, para este tiempo fuimos llamados, para este tiempo hemos sido adiestrados. Porque ahora lo que viene es la conquista de tu familia, la conquista de tu colonia, la conquista de todo lo que Dios quiere preparar para Puerto Vallarta. Porque el reino no está aquí, el reino está en los cielos y lo vamos a ver a través de cada uno de nosotros cuando lleguemos a conquistar nuestro trabajo, nuestra familia, y todo lo que hagamos va a ser para darle la gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Malo. Nosotros tenemos la autoridad de decretar lo que salió la boca del rey. Nosotros tenemos la autoridad de estar hablando las palabras que Dios habla y establecerlas como una verdad en nuestra vida. Dice su palabra que no regresará vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Y yo te invito este 2024 que te levantes a escuchar sus palabras, para que esas palabras salgan de tu boca. No sé cómo te llamas, pero el Señor me dice que tú has esperado a alguien que me apoye con esta chica por un tiempo, por mucho tiempo, una respuesta. Y dice el Señor: yo te la di, pero dudaste. Pero ¿sabes una cosa?
Yo soy el Dios de las mil oportunidades. Vuelve a mí, dice el Señor. No importa lo que sucedió, porque yo conozco tu corazón y he de levantarte. Y el mundo verá que yo soy el Dios que te respalda. Y hablo en el nombre de Jesús. Esa puerta sigue abierta. Solo ábrela. No es en tus fuerzas, es con su poder. Es con su poder, en el nombre de Jesús. Yo tuve una visión de sus pastores y estaban sentados en una mesa, en la cabecera, en una mesa de cristal. Y yo veía que había un símbolo sobre ellos y era un candil enorme, enorme era el candil. Y entonces la mesa era de cristal y yo veía una fila de luces que eran candiles semejantes al que ustedes representaban, pero eran pequeños. Y era una mesa tan grande que no se veía el fin. Y me decía el Señor, este 2024, así como Moisés, yo traje siervos y jueces que tenían el mismo pensamiento y el mismo entendimiento. Eso significan esos candiles pequeños. Viene a sus vidas gente con ese entendimiento, gente que les va a ayudar a gobernar, gente que les va a dar descanso, gente en la que ustedes se van a reproducir. El tiempo de la división, de la separación y de la murmuración se terminó, dice el Señor. Por cuanto ustedes han honrado, yo voy a levantar su cabeza, dice el Señor. Por cuanto ustedes han honrado, todo lo que han honrado les he dado y más, dice el Señor. Les voy a traer descanso, dice el Señor. Hay gente que tiene aquí situación de enfermedad y a mí me enseñaron algo. Aunque la profecía no diga mi nombre, yo la voy a tomar para mí en cualquier momento. Bonnie, el año pasado, este 23 no, el año anterior vino el profeta Patrón y les profetizó sobre tu negocio de vestidos, ¿verdad? Y algo por un momento sucedió, que pareciera que no se está cumpliendo la palabra y el Señor te llevó por otro camino. Pero el Señor me decía, hazle recordar que yo soy Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Te llevé a ese lugar para que esa gente conozca de mí, para que tú abras ese portal. Pero también me dijo, dile que empiece a hablar esas palabras que yo le dije. Dile que ya no calle más. Dile que empiece a hablar y a profetizar lo que yo dije. Así es que sé entendida. Camina en la visión, no te distraigas. ¿Dónde está Melanie? Melanie, ¿puedes venir, por favor? Voy a dar una palabra de sanidad. La sanidad te pertenece. Él la ganó en la cruz. He visto muchas mamás, hijas de Dios, que empiezan a decir, cuida al niño porque en estos días de invierno se va a enfermar. Cállese, hable lo que habla el cielo. En el cielo no hay enfermedad. Esta palabra tómala para ti si estás en una situación de enfermedad o para alguien que tú conozcas. Dios es el Dios de lo imposible. Aunque el riñón esté muerto, Él le da vida. Aún si el páncreas dejó de funcionar, Él le da vida. No es opcional, no es será o no será. Manu, acércate con Manu. En el nombre de Jesús, yo hablo. No se vayan, esperen un momento. Hablo para sus vidas. Pasaron por un desierto, pero en ese desierto siempre estuvo ahí, siempre. Y en el nombre de Jesús, yo hablo que eso roto, el Señor lo sanó para siempre. En el nombre de Jesús. Y hablo que esa libertad que Dios les ha dado en el espíritu la viven en el cuerpo. Porque como adoradores en intimidad toman del cielo. En el nombre de Jesús. Hablo la justicia de Dios en sus vidas.
en el nombre de Jesús. Tomamos y hablo para todos. Tome su lugar, tome su lugar. En el nombre de Jesús. Todavía no terminamos. Toma tu lugar, toma tu lugar. Vamos a adorar. Vamos, adórale. Pero ya lo último, ponte de pie. Los que traigan bebé, ¿no? Pero ponte de pie.